¡Hola chicos y chicas! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Esta semana os propongo hacer estos bonitos pendientes de alambre con tupis de Swarovski. Vamos a necesitar gotas de Swarovski, tupis de Swarovski, alambre de 0,8 mm, alambre de 0,3 mm, un objeto cilíndrico y los alicates. Comienza haciendo un pequeño bucle en el extremo del alambre. El largo del alambre dependerá de cómo de grande quieras tú tus pendientes. Enróllalo sobre un objeto cilíndrico. Mete el otro extremo un pelín hacia abajo. Corta al menos 20 centímetros del alambre más fino y enróllalo así en uno de los extremos, que te quede bien ordenado. Mete uno de los tupis y enrolla de nuevo. Repite este proceso con más tupis hasta rellenar el aro de bolitas. Intenta que siempre te quede ordenado porque es muy importante para la estética de este pendiente. Y cuando ya lo tengas todo, simplemente corta los extremos. Si te queda algún piquito, mételo hacia adentro. Ahora vamos a hacer un par de anillas. Yo he utilizado un pincel, pero si tú no quieres, lo puedes hacer con los alicates de punta redonda. En mi opinión, esta técnica de enrollar el alambre sobre un objeto cilíndrico y luego cortar es genial para hacer estas arandelas. Ahora, utilizando una de esas arandelas, une la gota al resto del pendiente. Ahora, con un trocito de alambre de unos 5 centímetros, vamos a hacer un enganche. Fíjate bien en la imagen para ver cómo lo hago. Por supuesto, no te olvides de hacer una especie de bucle abajo para poder engancharlo. Cuelga el pendiente del gancho y listo. Sé que en las fotos esto no se aprecia apenas, pero al sol estos pendientes tienen un brillo espectacular. Y no te vayas sin dejarme en los comentarios qué es lo que te ha parecido el vídeo. Recuerda que si te apetece puedes mandarme fotos de tus creaciones a Facebook. De verdad que alucino con vuestra creatividad. Si quieres hacer estos bonitos pendientes, tienes todos los materiales en la antigua Casa Sala. Te dejo los links a ellos en la descripción de este vídeo. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like. Puedes ver más ideas como esta en cocoatutoriales.com. También puedes encontrarme en todas las redes sociales. Un abrazo enorme y te veo el sábado que viene en un nuevo vídeo.